El hombre siempre se ha preguntado sobre el origen y estructura del universo. Claro, con el avance de la ciencia y la tecnología, esas preguntas hoy empiezan a tener respuesta. El paleomagnetismo es una de las ciencias que más firmemente contribuye a reconstruir el paso del tiempo. Precisamente en este lugar, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, existe un grupo de gente que desde hace años trabaja en temas relacionados con el paleomagnetismo. Entremos. Nos encontramos con el doctor Juan Francisco Vilas, director del Laboratorio de Paleomagnetismo. Doctor Vilas, ¿por qué no nos cuenta un poco cuáles son las tareas que se realizan en este laboratorio? De acuerdo. Creo que antes de empezar a desarrollar la palabra paleomagnetismo, que es un tanto difícil, sería conveniente hacer un breve desarrollo histórico de nuestro laboratorio. Fue fundado por el ingeniero Valencio, cuyo nombre usted habrá visto en la puerta de entrada. Así es, así es. El ingeniero Valencio falleció hace unos 3 años y él fue realmente pionero en esta materia en el país. Fue fundado por él en el año 1964, uh-huh. Es decir que nuestro laboratorio tiene ya más de 25 años. Uh-huh. El paleomagnetismo es una disciplina realmente joven dentro de las ciencias de la Tierra. Ella hizo sus primeros pasos a fines de la década del 50, comienzo de la década del 60. Así que, como ya podemos ver, nuestro país realmente fue pionero, no solamente en Latinoamérica, que a partir de aquí se desarrollaron los laboratorios de México y Brasil y se formaron los investigadores y técnicos que actualmente los conducen y trabajan en ellos. Sino también que nuestro país fue pionero en el mundo entero, en el paleomagnetismo. Es así que nuestro laboratorio fue considerado un laboratorio de excelencia de nivel mundial en lo que hace equipamiento y equipo humano en fines del año 60. ¿Y cómo es la situación en ese área, en este momento? Bueno, lamentablemente la crisis económica que golpea nuestro país desde hace ya tantos años y actualmente en una situación, diríamos que cuasi dramática, ha hecho que nuestro laboratorio haya perdido esa línea, esa primera línea en lo que hace equipamiento, no así en lo que hace a los recursos humanos. Los recursos humanos son aún de primera línea, están realmente en la ola, en la pico de la ola del conocimiento científico. Tenemos aquí realmente un nutrido grupo de investigadores, pero que lamentablemente ya en estos últimos años se está produciendo una emigración alarmante hacia otras áreas de la actividad científica y tecnológica como consecuencia de los bajos sueldos e incluso al exterior del país. Dígame, doctor Vilas, ¿cuántas personas desarrollan sus tareas en este laboratorio? En este momento, si tenemos en cuenta que aquí trabajan desde investigadores formados, técnicos, profesionales, alumnos de grado y de posgrado de la carrera de Ciencias Geológicas, trabajan aproximadamente unas 15 personas. Entre ellas, usted va a encontrarse con una de las personas que tiene mayor trascendencia en el país en lo que hace al paleomagnetismo, que es la doctora Ana María Sinito. Creo que sería interesante que usted conversara con ella, así le va contando en detalle qué es el paleomagnetismo. ¿Cómo no? Lo vamos a hacer. Muchas gracias, doctor Vilas. No, al contrario. La doctora Sinito es una experta reconocida a nivel internacional en el tema de paleomagnetismo. Precisamente, en este momento, se va a referir a las características del campo magnético terrestre. Doctora, cuando quiera. Todos sabemos que existe un campo magnético terrestre. De hecho, todos alguna vez usamos o vimos utilizar una brújula que nos indica hacia dónde está el norte magnético. Lo que nos interesaría saber un poco es qué características tiene este campo magnético. Bueno, podríamos pensarlo en forma muy general como algo similar a un imán muy pequeño colocado en el centro de la Tierra. Y eso sería más o menos lo que representaría el campo magnético terrestre, como el que se está viendo en este momento, donde la esfera representa la superficie de la Tierra y dentro se encuentra representado el pequeño imán.
¿Y qué significa o qué representan esas líneas con flechas que contornan la superficie de la Tierra? Bueno, esas líneas se denominan líneas de fuerza y las flechitas indican la dirección del campo magnético terrestre en esos puntos del espacio y también, por supuesto, en la superficie terrestre. Pero esto representa cómo es el campo magnético en la actualidad. Ajá. Lo que uno podría preguntarse es cómo ha sido ese campo magnético en el pasado. Y cuando me refiero a pasado, no hablo del pasado histórico, porque hay registros de los observatorios magnéticos desde hace unos 400 años, sino del pasado geológico, es decir, hace miles o millones de años. ¿Usted quiere decir, doctora, que tal vez con anterioridad a esas fechas el campo magnético terrestre pudo haber sido diferente? Por supuesto, y no es nada despreciable la variación que ha tenido el campo magnético terrestre. Directamente ha habido épocas en que ese campo ha tenido un sentido directamente contrario al que tiene en este momento. Es decir, que en vez de verse como lo vimos antes, lo vemos como en este momento se está mostrando que es exactamente la inversa, es decir, con las flechitas de las líneas de fuerza apuntando en sentido contrario. Qué interesante. ¿Y qué hubiera pasado con nuestra brújula si la hubiéramos podido visualizar en ese momento? Bueno, si hubiésemos tenido una máquina del tiempo y hubiésemos podido ir a esas épocas, nuestra brújula, en vez de indicar el norte así, lo hubiese indicado de esta otra manera. Ajá. Pero doctora, ¿cómo hacemos para saber qué es lo que hubiera pasado con nuestra brújula hace miles o millones de años si la máquina del tiempo no existe? ¿O acaso existe? Digamos que existe, no es tan espectacular como la que estamos acostumbrados a ver en las películas, pero la naturaleza nos da nuestra máquina del tiempo. Ajá. La erosión, es decir, el desgaste que se va produciendo en el terreno por los agentes naturales, como puede ser el viento, hace que justamente se empiece a formar material. Ese material lo llamamos nosotros sedimentos. Uh-huh. Ese sedimento va cayendo, se va depositando y va rellenando las cuencas. Y eso forma nuevos terrenos que tienen la característica de guardar memoria del campo magnético terrestre. ¿Memoria? ¿Cómo es eso? Parece que la memoria fuera algo propio de los seres vivos, ¿no? No tanto. Lo que ocurre es lo siguiente. Esos sedimentos que caen tienen partículas. Algunas de esas partículas son magnéticas. Por ejemplo, si representamos como esos pequeños romboides que vemos, las partículas magnéticas, y como circulitos, las que no lo son, todas caen en forma desordenada. Ajá. En el momento en que se depositan, las que son magnéticas, que son como si fueran pequeñitos imanes, se orientan en la dirección del campo magnético terrestre. Ajá. Y de esa forma siguen la dirección de ese campo y es como si congelaran esa dirección del campo magnético. ¿Y cuando el campo magnético terrestre cambia de dirección, qué ocurre con esos sedimentos? Bueno, lo que pasa es que sobre esos sedimentos se depositan otros sedimentos más y se van consolidando y compactando. Y ya llega un momento en que las partículas no pueden seguir al campo magnético. Decimos por eso que esos sedimentos guardan memoria del campo magnético terrestre en el momento en que se deposita y consolida ese campo y después ya no puede cambiar. No es la única manera en que las rocas registran el campo magnético, también las lavas lo hacen al enfriarse, pero eso ya es un proceso más complicado para explicar en pocas palabras. Claro, claro, qué bien. Bueno, ya tenemos un poco las piezas, ¿no es cierto?, de esta máquina del tiempo, como usted la llama, pero ¿y cómo funciona?, ¿cómo la armamos? Bueno, a ver, ¿quién es el ingeniero que las arma? Eso quizás se los pueda explicar la doctora María Julia Orgeira. Ah, bueno, muy bien. Vamos a hablar con ella entonces. Ya tenemos las piezas de esta máquina del tiempo ideal, pero no sabemos cómo armarla. Seguramente la doctora María Julia Orgeira podrá explicarnos cómo armarla y sacarle provecho. Bueno, en realidad la máquina no la armamos nosotros, la arma el mismo tiempo. Hace un momento vimos cómo comenzaba a formarse una cuenca sedimentaria. Supongamos que mientras se depositan estos sedimentos, el campo magnético terrestre tiene una polaridad normal. Esta polaridad, esta dirección, es registrada por los sedimentos. La podemos representar con una flecha. Ahora bien, el campo invierte su polaridad. Los nuevos sedimentos que siguen acumulándose van a registrar esta nueva polaridad que también podemos representar con la flecha. Y este proceso se va sucediendo a lo largo del tiempo hasta que se llena la cuenca. Una vez terminado el proceso vamos a tener una sucesión de sedimentos que habrán registrado alternativamente polaridades normales y reversas. Ya tenemos la máquina del tiempo, entonces, armada. Qué bien, qué bien. Entonces no hace falta más que subirnos.
Bueno, subirnos y ponerles combustible. Este combustible, es decir, la herramienta que nosotros usamos para conocer esta memoria de los sedimentos, se denomina paleomagnetismo. El paleomagnetismo es la herramienta, la disciplina que abarca todos los estudios que nosotros aplicamos para conocer el campo magnético terrestre en el pasado geológico. Ah, muy bien. El paleomagnetismo entonces es una ciencia que nos permite indagar en el pasado geológico, pero ¿a través de qué estudios? ¿Cómo son estos estudios? Bueno, podemos verlo de la siguiente manera. Hemos visto hace un ratito que los sedimentos tienen la peculiaridad de guardar memoria del campo magnético presente en el momento de su acumulación. Entonces, a través del trabajo que nosotros efectuamos, podemos conocer los cambios de polaridad que ha tenido el campo mientras se acumularon estos sedimentos, toda una secuencia sedimentaria. Estos cambios de polaridad registrados se denominan magnetoestratigrafía de la secuencia. Por otra parte, estudios paleomagnéticos y determinaciones de edades a través de métodos radimétricos efectuadas en rocas de diversas partes del mundo han permitido elaborar un cuadro de reversiones de polaridad del campo magnético terrestre en el pasado geológico. En la figura que estamos viendo en cámara pueden observarse los cambios de polaridad del campo magnético terrestre, el tiempo en los que ellos se han producido y algunos de los fenómenos biológicos y geológicos que se produjeron en ese entonces. El registro fósil comienza hace aproximadamente 540 millones de años y a través del mismo puede seguirse la evolución de la vida sobre nuestro planeta con la diversificación de género, familias y especies, culminando en el Cenozoico con la aparición del hombre. Vemos, por ejemplo, que los primeros peces y las primeras plantas hicieron su aparición en el Paleozoico, contando con una antigüedad mayor de 300 millones de años. Hace aproximadamente 200 millones de años, los continentes formaban una sola unidad denominada Pangea, la cual durante el Mesozoico era caracterizada por la presencia de los dinosaurios, va fragmentándose hasta alcanzar su configuración actual. Bueno, entonces, nosotros tenemos una secuencia sedimentaria y queremos conocer su edad. Lo que hacemos es obtener la magnetoestratigrafía de la secuencia y compararla con el cuadro de reversiones de polaridad del campo magnético terrestre. Pero veamos un ejemplo sencillo. En la figura que vemos en pantalla, podemos ver a la izquierda el cuadro de reversiones de polaridad del campo magnético terrestre, en donde la polaridad del campo igual a la actual se encuentra representada en blanco y la polaridad opuesta, o sea, los polos magnéticos invertidos, en negro. A la derecha vemos una cuenca sedimentaria con su respectiva magnetoestratigrafía. La correlación de tramos de igual polaridad nos permite deducir la edad de la secuencia en estudio. La obtención de la edad de una secuencia es un dato muy importante en la prospección de hidrocarburos. Hay otro elemento muy importante también en este tipo de trabajos, que es la averiguación, el conocimiento de la velocidad en que fue acumulándose este material. Esta velocidad se denomina velocidad de sedimentación. Y es muy simple de entender, la idea, el concepto es muy fácil de entender y lo vemos con un ejemplo. Nuevamente, en la figura que vemos en pantalla, tenemos una cuenca sedimentaria que en un tiempo dado, pongamos 10.000 años, se acumularon en ella una determinada cantidad de sedimentos, 10 metros de arena, por ejemplo. En otra cuenca y en el mismo lapso se acumularon 20 metros de arena. En la segunda cuenca la velocidad de sedimentación fue el doble que en la primera. Ello surge simplemente de la relación entre el espesor, es decir, la cantidad de metros de material acumulado y el tiempo transcurrido. Es aquí donde la magnetoestratigrafía hace el aporte, porque nosotros vimos que a través de una magnetoestratigrafía podemos conocer
la edad, el tiempo transcurrido entre el inicio y la finalización de un depósito sedimentario. O sea, tenemos tiempo. A su vez, como dato de campo, sabemos cuántos metros se acumularon a lo largo de ese lapso. Por lo tanto, nuevamente la relación metros versus tiempo transcurrido nos da la velocidad de sedimentación. Y esto lo podemos ver nuevamente en el ejemplo que vimos anteriormente. Comparamos la cantidad de material acumulado y el tiempo transcurrido y obtenemos la velocidad de sedimentación. Recapitulando, estos dos elementos, edad y velocidad de sedimentación, son los aportes más importantes de la magnetoestratigrafía a la prospección petrolera. Bueno, muchas gracias, doctora, por su explicación tan clara. Nos encontramos ahora con el licenciado Haroldo Bizán. Licenciado, me gustaría que ahora usted nos explique cómo inician una tarea. Una vez que se tiene en claro cuál es el problema geológico que se quiere resolver, se programa una campaña. Lo importante es tener en claro, cuando uno está en el campo, cómo es la estructura geológica, cómo es el marco geológico y cómo están dispuestas las rocas en el espacio. Entonces, de acuerdo con eso y de acuerdo a qué tipo de alteración tienen las rocas, por supuesto que es conveniente sacar rocas que no estén alteradas, se hace un muestreo. El muestreo se efectúa de dos maneras. Una manera es muy simple, con una masa y un cortafierro se sacan muestras de mano. Y otra manera es con una perforadora manual que se lleva hasta el campo y se sacan cilindros. Las muestras tienen que estar orientadas respecto del norte y respecto del plano horizontal. Cuando traemos esas muestras al laboratorio, lo que hacemos es transferirle las marcas que le hicimos en el campo y sacar cilindros que luego se miden en los equipos que estuvimos viendo hoy. Y se lo somete a una serie de tratamientos a fin de rescatar la magnetización que adquirieron las rocas cuando se formaron. Además de la magnetoestratigrafía, ¿qué otro uso tiene el paleomagnetismo? El paleomagnetismo ha sido una herramienta muy importante para poder corroborar la teoría de la deriva de los continentes. Con el paleomagnetismo se puede rescatar cómo era la posición de los continentes en el pasado. En este mapa tenemos la disposición de los continentes como es actualmente, pero estos continentes tuvieron una disposición paleogeográfica distinta de la actual. Justamente el paleomagnetismo es la herramienta que nos permite evaluar cómo estaba dispuesto, por ejemplo, Sudamérica respecto del África hace 180 millones de años. Precisamente para esa época, Sudamérica, el África, Antártida, Australia y la India constituían un único continente que se llamaba Gondwana. Además de ello, con el paleomagnetismo se pudo llegar a establecer cuál fue la edad del Istmo de Panamá. La colega y doctora María Julia Orgeira encaró unos estudios para tratar de dilucidar cuáles eran las edades de sedimentos que se encontraban en las inmediaciones de la ciudad de Mar del Plata. Con esos datos se pudo llegar a evaluar cuál era la edad de una serie de mamíferos y así poder establecer cuál fue la edad del Istmo de Panamá. En otras palabras, en un momento Norteamérica y Sudamérica formaron continentes independientes y en Norteamérica existió una fauna placentaria a diferencia de la fauna marsupial que hubo en Sudamérica. Con estos estudios se pudo establecer qué edad tenían los sedimentos que contenían fósiles de fauna placentaria y de fauna marsupial. Y así se llegó a establecer en qué momento los mamíferos placentarios habían ingresado a través del Istmo de Panamá a Sudamérica. Muy bien, muchas gracias, licenciado, por sus conceptos tan interesantes. Doctor Vilas, para terminar, sería muy interesante que nos contara cuáles son los proyectos o actividades más importantes en las que se encuentra embarcado este laboratorio. De acuerdo, este laboratorio tiene numerosos proyectos, tanto en el ámbito nacional como internacional. Quizás a modo de ejemplo, convendría decir que tenemos en este momento desarrollando un proyecto muy interesante con el Instituto Antártico Argentino, con profesionales y científicos del Instituto Antártico Argentino y de nuestro laboratorio, sobre rocas
colectadas en las últimas campañas de verano para la realización de estudios paleomagnéticos y con ello coadyuvar a dilucidar la historia tectónica y geodinámica de la Antártida y en particular de la península antártica. Tenemos también proyectos con la Universidad de Hawái, Estados Unidos, en los cuales estamos desarrollando estudios de secuencias sedimentarias recientes con miras a definir el comportamiento que tuvo el campo magnético terrestre durante los cambios de polaridad. Así también tenemos proyectos con la Universidad de Cornell, Estados Unidos, y con la Universidad de Plymouth, Inglaterra. Y también es bueno recordar que tenemos un estudio interdisciplinario muy interesante recientemente iniciado con antropólogos de nuestro país para realizar estudios paleomagnéticos en yacimientos antropológicos, ya no con rocas, sino con los relictos que uno puede recoger de los fogones de asentamientos humanos prehistóricos para estudiar ahí el comportamiento del campo magnético terrestre que quedó registrado en el momento que fue encendido por última vez el fogón. Qué interesante, realmente veo que el espectro de tareas para el futuro es verdaderamente muy amplio, ¿no es así? Bueno, eso creemos nosotros, estamos muy entusiasmados en la tarea, somos todos acá apasionados de lo que hacemos y realmente esto es nuestro otro hogar. Aquí nos olvidamos de lo que sucede fuera de los cristales de este laboratorio.